Cuando descendemos de San Salvador, de la ermita de San Salvador, entraremos en unos vericuetos al lado de la momia y finalmente en un camino recto que nos lleva hacia cielo abierto. Allí nos encontraremos a mano derecha, después de pasar un antiguo arco en mal estado, con la ermita de San Benito, San Benet en catalán, que en la actualidad, lo comentaremos, se ha convertido, de hecho es un refugio de escaladores, donde se puede dormir, hay unas habitaciones, bueno, unas literas, hay también un lugar para poder comprar, una especie de bar, etc. A ver, la ermita de San Benet, San Benito, natural, como dice su nombre, está dedicada al fundador de la orden benedictina, a San Benito de Nursia, que como sabemos vivió en el siglo V, entre el V y el VI, en Italia, no muy lejos de Roma, que es la localidad de Nursia, ¿no? Fue un joven religioso, evidentemente, pero que pasó una etapa de su vida también como ermitaño, en Subiaco, en una especie de semidesierto italiano, ¿no? Luego, finalmente, tuvo conciencia de su vocación y, tras una serie de milagros y aspectos paranormales, fue a Monte Cassino, donde fundó un monasterio, de hecho es el primer monacato de Europa, y escribió la famosa regla monacata para los benedictinos. De hecho, los benedictinos inauguran así el primer ciclo de monasterios monacales de Europa. Por esta razón también San Benet, San Benito, en castellano, es patrón de Europa. Posteriormente sabemos que después de los benedictinos vinieron todas las demás órdenes, ¿no? Es interesante recordar que tenía una hermana importante dentro del santoral cristiano. Su hermana es Santa Escolástica, y la menciono porque en la primitiva capilla en el siglo XV-XVI que veremos aquí en San Benito, había un altar dentro de la capilla dedicado también a Santa Escolástica, la hermana de San Benito. Hoy en día desaparecido, y sin embargo encontramos ese altar con la imagen de Santa Escolástica en la abadía de Montserrat, en uno de esos altares laterales, ¿no? Con la famosa paloma. Recordemos la leyenda, cuando se sintió traspasar, morir, Santa Escolástica quería ver por última vez a su hermano, y San Benito tuvo una visión en Monte Cassino, viendo una paloma blanca en su refectorio que se elevaba hacia el cielo, como símbolo del alma de su hermana, ¿no? Y en la actualidad, dejando aparte esta historia, en la actualidad la ermita de San Benito, como decía antes, solamente queda la capilla, la parte interior del habitáculo ha desaparecido, el huerto es muy grande todavía. En el siglo XVII, viajeros nos decían que tenían el huerto más importante prácticamente de todas las ermitas. Era famosa también por su colección de flores, orquídeas, diferentes clases de flores. La cisterna de la ermita está precisamente junto al ábside, como lo que hoy en día está el ábside de la capilla. Y el lugar de meditación lo desconocemos, porque realmente esta ermita ha habido un cambio total de lugares. Inclusive la cisterna fue variada dos o tres veces, el habitáculo, la capilla. Repito de que es una capilla que desde hace ya bastantes años sirve como refugio en esos momentos a los escaladores. De hecho, ya en el siglo XVII esta capilla estaba habitada por el presbítero de todas las ermitas. Era un poco como Santana, una ermita de transición, porque está colocada en un lugar muy visible del Camino de Santa María, ¿no? Por lo tanto, la ermita de San Benito hoy en día es un lugar que podemos aprovechar si vamos de escalada o de excursión, y si nos coge la oscuridad en Montserrat, siempre podemos recurrir, entrar en esa ermita con una módica prestación económica, podemos dormir ahí, inclusive cenar o comer algún alimento. Los monjes han dado permiso siempre, como una especie de franquicia, a unas personas que son las que se cuidan que esta ermita esté en funcionamiento para ayuda de excursionistas y escaladores. Enfilant-se entre cingleres, camí li mostren les flors.
n'és un verger cada vora, cada mata, n'és un pom, en quiscuna que li llambrega, un present, veu de les pors. Les fruites li semblen joies, penyora del seu amor. Veu en la rosa ses galtes, veu en l'olliri son front, sos braços en cada branca i en cada fulla son cor.